El ente regulador ha convocado una audiencia para el día de mañana, donde se va a evaluar un incremento que pide la empresa provincial de energía, incremento que está contemplado dentro del contrato de concesión, pero que viene de alguna manera a contrapelo de lo que es la realidad económica y la calidad del servicio en la provincia de Catamarca. Yo creo que es muy importante esta audiencia, que es una herramienta que da la Constitución de la provincia para que todos los usuarios y los ciudadanos puedan participar. Yo celebro, acabo de ser notificado que soy el expositor número 12. Y 12, ¿por qué remarco el número? Porque en la audiencia anterior, por el incremento del agua, fui el único expositor que se presentó y luego ingresó otra persona por la ventana. Pero bueno, en fin, lo importante, lo que quiero significar con esto es la trascendencia que la ciudadanía de Catamarca, los usuarios, los servicios participen de estos tipos de audiencias, que es la oportunidad que la Constitución le da a los ciudadanos para expresarse, ser crítico de la presentación que haga la empresa y también el documento que tiene que hacer el ente regulador. Nosotros hemos tratado de ver el expediente con todos los inconvenientes que hay por la pandemia y la realidad es que en las actuaciones administrativas no está expresado cuánto es el aumento que pretende la empresa. Hay sí un expediente generoso con más de 100 páginas con estadísticas e índices, pero no dice concretamente cuál es el número del incremento que ya está en la opinión pública en forma informal, pero quienes queremos estudiar la documentación no hemos tenido esa posibilidad. Hay un proyecto del diputado Monti que hace referencia que le pide al gobierno que subsidie esto, como ya pasó años anteriores. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que la postura del diputado resulta razonable en el contexto de lo que estamos viviendo. El gobierno nacional, hay una posición encontrada entre el ministro de Economía y lo que es la cámpora respecto del incremento de tarifas. Yo creo que, y es lo que se tiene que debatir el día de mañana acá en la audiencia pública, es la situación de Catamarca. Y yo creo que en el caso de nuestra provincia debería el gobierno de la provincia hacer lo mismo, en el sentido de evitar ese incremento, que yo no sé cuánto es el impacto que tiene en la empresa, cuánto va a significar, porque los montos no se sabe si es sobre la factura final o solamente es lo que corresponde al valor agregado de distribución. Entonces, más la información que falta que la que hay. Pero cualquiera fuera el número, yo creo que la provincia, en función del incremento de la recaudación que ha tenido y del orden de prioridades que debería darle al gasto de la administración pública, debería contener ese incremento para no poner más en crisis la ya difícil situación del ciudadano catamarqueño. La audiencia está contemplada, se la hace porque lo establece la Constitución de la provincia. En la práctica, soy una de las pocas personas que hace uso de esta atribución y que nuevamente convoco a la ciudadanía a participar, pero la realidad es que en muchos casos es una audiencia donde tiene la formalidad, pero está vacía de contenido porque las autoridades del ente regulador no permiten el debate o las preguntas. Fue una vergüenza en la audiencia anterior del agua, donde se ve que estaban apurados por ir a almorzar las autoridades, porque al querer yo repreguntar, no se me permitió y me dijo que me iban a contestar en la resolución y se me negó la palabra, cuando era el único... De vicios. Exactamente. Bueno, entonces volvemos a hablar de cuestiones tarifarias que son sensibles a la sociedad, pero quienes tienen responsabilidades públicas no están asumiendo el rol de ser imparciales, independientes respecto de la empresa en función de los usuarios. Entonces esa defensa que hago no es por hacer autorreferencia, pero que hago yo tiene que ser multiplicada por cientos y miles de catamarqueños que se sientan identificados y que hagan ese reclamo en oportunidad de la audiencia pública.